Ramón, ya podemos empezar. Muy buenas tardes. Mi nombre es Ramón Eladio Álvarez Sierra y de parte de la CEPI, Ezeate Camachalco, del IPN, Instituto Politécnico Nacional, sean todos bienvenidos a esta, la mesa número 6, Técnicas de Conservación, correspondiente al cuarto coloquio de estudiantes de maestría en Ciencias de la Arquitectura y el Urbanismo. En el segundo día de actividades, martes 29 de junio 2021. Se encuentran con nosotros esta tarde los 5 ponentes. El ingeniero arquitecto Camilo Hernández del Ángel, IPN Ezeate Camachalco, muy buenas tardes. El ingeniero arquitecto Eric Rubén Guzmán Hernández, IPN Ezeate Camachalco, muy buenas tardes. El arquitecto Javier Alejandro Mohedano Durán, del Instituto Tecnológico Nacional de México, plantel Pachuca, muy buenas tardes. El arquitecto Jorge Ignacio de León Romo, de la FES Acatlán, UNAM, muy buenas tardes. Ingeniero arquitecto José Arturo Ayala Torres, IPN Ezeate Camachalco. Ese será el orden en el que se presentarán sus investigaciones. De antemano, les agradecemos su participación. Les recordamos que quienes hayan solicitado certificación como asistentes deberán pasar asistencia al chat general escribiendo su nombre y correo. Les recordamos a todos los asistentes que toda pregunta o comentario se realizará vía chat general y será importante escribir a quién va dirigida la pregunta mencionando el nombre del ponente, indicando también que en qué caso debe de suceder. En caso de que suceda alguna falla durante la transmisión, les pedimos ingresar al mismo link y estar pendientes de nuestras redes sociales para cualquier aviso al respecto. Les comentamos también que al final de la sesión tomaremos una foto de grupo con sus cámaras encendidas. Les recuerdo a nuestros ponentes que nuestro tiempo es de 10 minutos por exposición, respetar los tiempos pactados y después de todas las exposiciones realizaremos la sesión de preguntas y respuestas. Habiendo dicho esto, vamos a dar comienzo con nuestra mesa. Nuestro primer ponente, Camilo Hernández del Ángel, ingeniero arquitecto por el Instituto Politécnico Nacional, egresado de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad de Camachalco. Actualmente es alumno de la maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo del IPM, CEPI Ezeate Camachalco, en la línea de investigación en conservación del patrimonio urbano arquitectónico. En el ámbito profesional se desarrolla como arquitecto, proyectista, residente de obra y coordinador de proyectos arquitectónicos. Le cedemos la palabra a nuestro primer ponente con el tema Conservación de la vivienda funcionalista en contextos patrimoniales. Adelante. Muchas gracias. Listo. Bueno, como se comentaba, mi tema es la conservación de la vivienda funcionalista en contextos patrimoniales. Soy alumno de segundo semestre y mi director de tesis es el doctor Alejandro Jiménez Vaca. Primero quiero comentar que mi zona de estudio es el Centro Histórico de la Ciudad de México. El motivo que me llevó a seleccionar esta zona es debido al carácter que representa como patrimonio de la humanidad, en donde desafortunadamente pues existen varios inmuebles en mal estado de conservación, y aunque esto pase en diferentes inmuebles de diferentes periodos y estilos, me parece muy interesante lo que pasa con la vivienda, la arquitectura del movimiento moderno, en específico la del estilo funcionalista, ya que por un lado pues carece de esa ornamentación que es muy característica en estilos anteriores en el centro histórico, y por otro lado su forma y sus materiales siguen estando presentes en las nuevas edificaciones del siglo XXI. Por lo tanto, pues es un poco complicado para la población o para la gente local de identificar estos inmuebles y acercarse a ellos.
Como primera parte estoy manejando lo que es el marco conceptual, la cual está compuesta por tres términos, que es patrimonio cultural, centro histórico y vivienda. Entendiendo el primero, el patrimonio cultural como los objetos tangibles e intangibles con los cuales se tiene un vínculo emocional, histórico, estético y social. Y identificando que estas características pueden variar en mayor o menor intensidad dependiendo pues, en cada generación. Por lo tanto, podemos decir que es un término flexible que le da identidad a una zona. Por otro lado, el centro histórico, este lo podemos identificar como la zona más antigua de la ciudad y que está vinculada a su origen, en donde podemos encontrar elementos de carácter histórico y artístico que le dan esta diversidad cultural. Finalmente, la vivienda, podemos describirlo como el espacio en donde el hombre habita y por la estrecha relación con el término habitar, se puede definir como la representación de la vida del ser humano, es el reflejo de sus actividades, sus rituales y su forma de ser. Estos tres términos los abordo de forma muy general y en el documento de tesis profundizo un poco más en ellos. Como objeto de estudio tengo lo que es la vivienda funcionalista, la cual se caracterizó por un mejor aprovechamiento de los espacios internos. Esto en comparación con las viviendas de periodos anteriores. Entonces, este se caracterizaba por una mejor iluminación, una ventilación natural y la vida al aire libre, como son las terrazas, la utilización de las azoteas. Entonces, actualmente podemos encontrar en el centro histórico una gran variedad de estos inmuebles, ya que los arquitectos de este periodo, estamos hablando de la primera mitad del siglo XX, tuvieron una amplia experimentación en cuanto a este tipo de inmuebles que iban de la mano con los nuevos productos que iban saliendo día a día como producto de la industrialización. Incluso podemos también encontrar algunas edificaciones que son, bueno, tienen alguna mezcla con otros estilos como el Art Deco o el neocolonial. Por ejemplo, aquí en la segunda imagen podemos ver un edificio de vivienda de 1937 que es de Enrique de la Mora, en donde podemos ver algunas de los elementos que se comentaban, amplias ventanas, terrazas, uso de azoteas, por ejemplo, las ventanas circulares muy características de ese periodo. Y en la última imagen podemos ver la misma vivienda, pero en un estado actual, en donde podemos ver que ya sufrió ciertas modificaciones a través del tiempo. Por ejemplo, en la planta baja podemos ver que hay unas adiciones de nuevos accesos, se modificaron las ventanas y por ende el uso original está, pues se ha modificado, ¿no? Y se pierde también ese aporte de cierta tipología dentro de la vivienda de cierto periodo específico. También podemos ver que hay modificaciones en la azotea y unas adiciones que al parecer son vigas metálicas en las ventanas de la fachada. Entonces, todos estos tipos de modificaciones se hacen pues normalmente por los propietarios de estos inmuebles sin seguirse ninguna metodología o en dado caso pues los propietarios desconocen de estos aportes. En cuanto al centro histórico, pues sus primeras aportaciones estuvieron a finales de los años 20 y principios de los 30. Pues algunos de los arquitectos que podemos identificar a grandes rasgos pues están Villagrán, Enrique de la Mora, Juan O'Gorman, Juan Legarreta, y que quienes veían a este sitio, el centro histórico, como el lugar más atractivo en donde edificar estos inmuebles, ¿no? Y como dato curioso, también pues hay que recordar que gran parte de estos arquitectos tenían sus despachos en la zona céntrica de la ciudad, entonces era algo que facilitaba esta actividad. En la primera imagen podemos ver la morfología de la Ciudad de México a finales del siglo XIX, en donde vemos que tiene un carácter de edificaciones bajas y pues era algo que cambiaría, ¿no? con la entrada del siglo XX. También podemos ver que otro factor pues es el crecimiento poblacional que tuvo el centro histórico. Por ejemplo, podemos ver en la última imagen que de 1920 a 1946 hubo un gran crecimiento de la mancha urbana, el crecimiento poblacional fue muy exponencial, entonces esto repercutía en requerir nuevos servicios, nueva infraestructura y por ende, pues mayor cantidad de viviendas para cubrir esta demanda.
Por otra parte, también influyó la difusión del concreto como principal material de construcción a finales de los años 20, que pues, a través de varias publicaciones y varias revistas de la época, se publicaban fotografías de proyectos de vivienda, de edificaciones europeas, europeas, con postulados del movimiento moderno. En cuanto a la problemática, considero que uno de los principales factores es la falta de actualización de los instrumentos legales, ya que podemos decir que hay varias lagunas. También el desconocimiento de la arquitectura por parte de la gente y la falta de difusión de sus valores. Entonces, todos estas características repercuten en el abandono de las viviendas o de los inmuebles. Por ejemplo, en el centro histórico también podemos encontrar varios inmuebles que son de carácter mixto, viviendas de carácter mixto, en donde los locales comerciales son los que se aprovechan más, mientras que el resto de la edificación, pues, que es de carácter habitacional, se encuentran pues, abandonados, ¿no? O sea, solo se aprovecha la parte comercial. Entonces, bueno, como objetivo, tengo que identificar que los factores dentro del contexto patrimonial del Centro Histórico de la Ciudad de México influyen en el deterioro de la vivienda funcionalista con el fin de proponer una serie de lineamientos que impulsen hacia su revalorización. Un ejemplo muy interesante es lo que pasa en el Centro Histórico de Campeche, en donde se promueve el turismo sobre la preferencia de algunos periodos y estilos arquitectónicos, dejando el patrimonio del siglo XX pues vulnerable, ¿no? Entonces, también aquí nos preguntamos hasta qué, bueno, qué tan viable es esta, es para la identificación de la población, de la identidad, llegar a este tipo de dinámicas, ¿no? Que algunos autores le han llamado como museificación de centro histórico. En cuanto a la normatividad local, está regida por la Ley Federal sobre Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticos e Históricos de 1972, perdón, en donde se especifica que el patrimonio del siglo XX es de carácter artístico. Entonces, esto también ha generado una confusión y ambigüedad debido al término que pueda tener. Por otro lado, también se describe que el valor de estos monumentos artísticos está basado en el valor estético. Entonces, vemos que su valoración está dado más por las formas externas que el inmueble pueda tener y no, Camilo, por el valor de uso. Te resta un minuto. Gracias. Entonces, como hipótesis, tengo que los contextos patrimoniales no aseguran la conservación arquitectónica de la vivienda funcionalista. Finalmente, respecto a otras investigaciones sobre la vivienda, he podido encontrar pues, que se ha abordado desde varias perspectivas, por ejemplo, desde el carácter estructural, en donde a través de los últimos sismos, muchas de estas edificaciones han resultado dañadas y pues se necesita más estudios a fondo. Y pues también esto nos surge la pregunta, ¿no? ¿Hasta qué punto se puede intervenir estructuralmente un inmueble sin que se pierda el carácter arquitectónico original? Finalmente, en cuanto a lo que fue la investigación durante el confinamiento, pues puedo decir que fue pues un periodo de adaptación. Actualmente pues me encuentro trabajando respecto a la visita al sitio y todo, porque no he podido, pues a través de Google Maps, trabajando con las imágenes que he encontrado en libros y artículos. Entonces eso, pues por una parte ha limitado un poquito el trabajo, pero sin embargo, pues también me he percatado que en varias instituciones y en varios repositorios de varias universidades, pues sí existe mucho material con el cual se pueda trabajar. Por mi parte sería todo. Bueno, aquí dejo mi correo y pues nada, recordar que esta investigación sigue en proceso, entonces si hay cualquier duda, comentario o aportación, pues sería bienvenida. Y por mi parte sería todo. Muchas gracias, ingeniero arquitecto Camilo Hernández del Ángel, por compartirnos gracias. Sus investigaciones. La vivienda del movimiento funcionalista también es patrimonio construido y debemos ser sensibles para su cuidado, de preferencia sin alteraciones, para las futuras generaciones. Muchas gracias. Gracias. Nuestro segundo ponente, Eric Rubén Guzmán Hernández.
ingeniero arquitecto por el Instituto Politécnico Nacional, egresado de la Escuela Superior de Ingeniería y Arquitectura, Unidad Tecamachalco. Del 2015 al 2016, realizó estudios en el Politécnico de Torino. Actualmente es alumno de la Maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo del IPN Cepia ESIA Tecamachalco, en la línea de investigación en conservación del patrimonio urbano arquitectónico. Línea de investigación, arquitectura social. En el ámbito profesional se desarrolla como arquitecto prestador de servicios ambientales con registros ante SEDENA. Y ha tomado cursos de evaluación del impacto ambiental, elaboración de la LAU, sismos en México y ejercicios de emergencia, fenómenos hidrometeorológicos y control de incendios en vertederos en residuos sólidos. Le cedemos la palabra a nuestro segundo ponente con el tema La conservación de las casas y palacios nobiliarios del virreinato en México con un uso compatible. Adelante. Muchas gracias y buenas tardes a todos. Me voy a permitir compartir la pantalla. Bueno, como lo mencionaron, soy alumno, soy de primer semestre y les voy a platicar un poco sobre el tema de investigación que estoy desarrollando, el cual es la conservación de las casas y palacios nobiliarios del Virreinato de México con un uso compatible. Okay. Primero, ¿por qué decidí escoger este tema? Porque, si se han dado cuenta, hay muchas edificaciones, sobre todo en el centro de la Ciudad de México, las cuales han, por fuera, cuando ustedes van sobre la calle, pueden observar edificios enormes con adornos de siglos anteriores, no sé, barrocos, época colonial, muchos estilos diferentes. Y cuando entran esos edificios, no tiene nada que ver con lo que está por fuera. Por dentro son inmuebles que son centros comerciales, museos, restaurantes, bancos. Entonces, justamente esta es la investigación o el motivo por el cual decidí investigar esto, desarrollar esta investigación. ¿Y cuál es el objetivo general? Bueno, mi objetivo general es conocer cuál es el protocolo correcto que se debe seguir para poder habitar y conservar las edificaciones que fungieron como casas y palacios nobiliarios del virreinato en México, con un uso compatible. A eso se refiere el uso compatible, que actualmente ya no sirven o ya no se utilizan como casas, como palacios para personas con un título nobiliario. Actualmente son habitados por diferentes tipos de personas y en la gran mayoría han cambiado totalmente su uso original y ya no son más habitacionales, ahora son comerciales. ¿Cuáles son los objetivos particulares? Identificar los principales usos compatibles que se les han dado a estos edificios. El siguiente es determinar cuáles han sido estos procesos administrativos que se deben realizar ante las diferentes dependencias gubernamentales antes de realizar alguna intervención a los edificios. También conocer cuáles son estos procesos técnicos más apropiados para intervenirlas y poder conservar las edificaciones de esta índole. Y bueno, por último sería analizar los casos más relevantes de México en donde se puede observar estas adaptaciones, con lo cual yo pretendo hacer un análisis de algunos casos y ver justamente qué procesos se han hecho administrativamente, porque justamente por la edad que tienen las construcciones y por el valor artístico que tienen, la mayoría se encuentran en polígonos de conservación patrimonial o son inmuebles catalogados por el INAH o el INVAL. Esto quiere decir que antes de que nosotros quisiéramos hacer cualquier intervención o incluso cambiarle el giro que tenían o cambiárselo ahorita actualmente a otro giro, le tenemos que pedir permiso a estas instituciones. Ok. Ahora, para poder iniciar bien con este tema, es importante conocer dos definiciones que son fundamentales para la investigación, que es la conservación y el virreinato. Según Bernard Fielden, la conservación es la acción
realizada para prevenir el deterioro y la gestión dinámica de la variación, comprendiendo todos los actos que prolongan la vida del patrimonio cultural y natural. Otra definición es del Canadian Code of Ethics, define conservación como todas las acciones realizadas con el objetivo de salvaguardar para el futuro y la propiedad cultural, incluyendo las siguientes etapas: examinación, documentación, conservación preventiva, preservación, tratamiento, restauración y reconstrucción. Y es importante aclarar que la preservación de los materiales antiguos es tan importante en la conservación como la preservación de la integridad y la autenticidad del proyecto. De acuerdo con Fretes, un virreinato es otorgado por un rey para que ejerza un gobierno en su nombre, ya que era imposible que el rey se hiciera responsable directamente de cada uno de los territorios o de los terrenos que había conquistado, debido a la distancia o la extensión que tenían estos mismos. Esta institución política se consolidó también como una institución social y administrativa de la corona. Y bueno, el cargo ocupado por el virrey o virreina era lo que se denomina como virreinato. Okay. Partiendo de estas definiciones, podemos empezar a hablar de lo que fue el virreinato de la Nueva España, que como todos sabemos tuvo lugar del siglo XVI al siglo XIX, específicamente del año 1535 al 1821. Y la Ciudad de México fue la capital de este virreinato, el cual es considerado el más importante y de mayor extensión que llegó a tener el Imperio Español, ya que su extensión abarcaba un enorme territorio de América del Norte, América Central y algunas partes de Asia y Oceanía. Ahora, ¿por qué hago tanto énfasis en la organización administrativa y política que tiene el virreinato? Como podrán ver, aquí tengo algunos diagramas que se basan en eso. Bueno, lo hago porque con esto podré o puedo delimitar las zonas en las que estarán mis casos de estudio. Porque al ser un virreinato que tuvo una expansión muy grande, no me daría tiempo de poder estudiar todos los edificios que existen. Entonces, empiezo a delimitar esta investigación con estos con estas partes. Por ejemplo, podemos observar que debido a la gran expansión que tenía, estaba dividido en reinos, capitanías generales y señoríos. Para esta investigación, yo me voy a enfocar en lo que fue el Reino de México, el cual abarcaba lo que es la Ciudad de México, los estados de México, Guerrero, Puebla, Hidalgo, Tlaxcala, Querétaro y parte de Jalisco. Y bueno, antes de continuar, también del lado izquierdo pueden ver lo que es la organización administrativa del virreinato. ¿A qué se refiere esto? A que, obviamente, aunque aquí existía un virrey, jerárquicamente el primero que daba las órdenes era el rey. Después de esto, había un consejo de lo que se llamaba el Consejo de Indias, que eran ciertas personas con un cargo casi siempre en el gobierno, en el ejército, los que decidían o tomaban decisiones para dárselas a los virreyes. Después los virreyes denominaban o decían quiénes iban a ser los gobernadores de las capitanías generales y de los señoríos. Realmente los gobernadores siempre iban de la mano con un capitán general. Y después estaba el corregidor, el cual tenía que obedecer a lo que le mandara el gobernador. Y finalmente estaba el cabildo. Entonces, se dan cuenta, es toda una cadenita para poder tomar una decisión sobre lo que pasaba en todos estos, en todos los reinos, en todas las capitanías generales, en todas las, los señoríos. Y bueno, como les mencioné, voy a tomar casos de estudio de México y les voy a platicar un poco sobre algunos edificios que he empezado a estudiar y de los cuales les voy a mencionar brevemente cuáles han sido algunas de sus modificaciones, y eso es justamente lo que yo voy a investigar. Si existen algunos planos ante el INAH o ante el INVAL o ante cualquier dependencia gubernamental en donde yo pueda ver estas intervenciones que se han realizado
y poder hacer este análisis de cómo estaba antes y cómo se ha ido modificando con el tiempo hasta llegar a la actualidad. Aquí tenemos la Casa del Marqués de Prado Alegre, la cual está ubicada en Avenida Francisco y Madero número 39, Colonia Centro, y actualmente funciona como oficinas de gobierno. En la siguiente imagen tenemos la Casa del Conde de Santiago de Calimaya, ubicada Eric, en... te resta un minuto. Ok. La cual ha sido palacio, ha sido, primero se convirtió en vecindad, después fue utilizada como para accesorias, también ahí se ubicó la casa de un pintor y actualmente es un museo. La gran mayoría de estas edificaciones actualmente son museos, son restaurantes, son bancos. Entonces, esa es justamente mi investigación. Voy a tratar de hacer este análisis de todas las modificaciones que se le han realizado a los edificios, cuál ha sido o cuál debería ser el protocolo correcto para poder intervenirlas sin perder esa esencia que tienen, sin perder la identidad que tienen como casas y palacios nobiliarios. Y también algunas casas de Querétaro estarán dentro de investigación y de Puebla. Como les mencioné, el marco legal, la mayoría tienen que pasar por permisos ante el INAH y el INVAL y en un modo regional ante la CEDUR. Y bueno, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias al ingeniero arquitecto Eric Rubén Guzmán Hernández por compartirnos sus investigaciones. CDMX en un pasado reciente era reconocido como la ciudad de los palacios. Esta tipología es de alto interés comercial. Estamos seguros de que es muy importante conservarlos de la mejor manera. Muchísimas gracias. Pasemos a nuestro tercer ponente, Javier Alejandro Mohedano Durán. Es arquitecto por parte del Instituto Tecnológico Nacional de México, plantel Pachuca 2016. Actualmente es estudiante del cuarto semestre de la maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo del IPN, en la línea de investigación en conservación del patrimonio urbano arquitectónico. Su línea de investigación es arquitectura. Ha colaborado laboralmente con diversas empresas del área de construcción, realizando proyectos de supervisión y dirección de obra para instituciones como CFE, Sistema de Aguas de la Ciudad de México y el Sistema de Transporte Colectivo, así como diversos proyectos urbanos para distintas alcaldías en la Ciudad de México. Ha participado en diferentes conferencias como expositor en Arquitectura y Pandemia 2020, en el tercer coloquio de estudiantes de maestría 2020, en la mesa de diálogo colectiva Rescata a la Maestranza de Pachuca 2020 y en el seminario virtual sobre patrimonio industrial 2020. Y forma parte del Comité para la Conservación del Patrimonio Industrial de Nuevo León. Le cedemos la palabra a nuestro tercer ponente con el tema rescate, reutilización y prospectiva de los centros industriales mineros. Adelante. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes. Comenzaré con una pequeña contextualización acerca de la minería y el patrimonio industrial. El patrimonio industrial, pues, es toda evidencia de la actividad industrial a partir de finales del siglo XVIII a toda actividad de fabricación o de manufacturación previa a este periodo se le conoce como preindustrial. Es hasta la implementación de tecnologías como el vapor, la electricidad, entre otras, que se da paso a la producción en serie. En el caso de las minas, pues la extracción de grandes cantidades de mineral. Una mina, pues, es un yacimiento geológico de minerales en el cual existen diferentes maneras de extraerlo. Los minerales actualmente se extraen por un método llamado de silo abierto, que por medio de maquinaria se va devastando la roca y se extrae capa por capa el mineral. El método que se expone en esta tesis es el método subterráneo, que desde la época virreinal era utilizado y fue utilizado por cerca de 450 años en la comarca minera de Hidalgo. Hidalgo siempre ha sido
un gran yacimiento de minerales desde tiempos prehispánicos, donde se extraían, entre otros minerales, pues la obsidiana. Posteriormente, en la era virreinal, se extrajo gran cantidad de plata, que se encontraba a profundidades relativamente pues, poco profundas. Fueron estos los que registraron las primeras minas y yacimientos en la comarca minera, construyeron las primeras haciendas de beneficio, donde se fundía y se beneficiaba los metales, la plata y el oro en lingotes, para posteriormente llevarlo a España. Después de la independencia de México y de la inestabilidad de este periodo, llegaron las compañías inglesas, que por medio de las maquinarias de vapor desaguaban las minas, los túneles, para extraer de las vetas el metal. Fue en este periodo que hubo un gran movimiento migratorio debido a los trabajadores provenientes de otros países que formaron una mezcla no solo de métodos mineros, también arquitectónica y urbanísticamente. Posteriormente, a principios del siglo XX, después de varias empresas mexicanas que durante medio siglo manejaron las minas, fueron adquiridas estas minas por empresas estadounidenses que modernizaron las estructuras existentes para construir túneles y renovar los centros de trabajo. Construyeron malacates, trajeron tranvías también a los pueblos mineros de alrededor de los centros de trabajo. Estos crecieron y se consolidaron urbanísticamente, creciendo en infraestructura. La siguiente imagen ilustra un poco la localización de la comarca minera, la cual está compuesta por 9 municipios, entre ellos los más importantes: Pachuca, El Chico, Mineral del Monte, Mineral de la Reforma, municipios que son los que registran la mayor cantidad de patrimonio industrial minero. La problemática quizás se origina es que después de 1994 la minería empieza a decaer en Hidalgo. Para contextualizar un poco más, las empresas estadounidenses venden las minas a principios de los 50 a la Compañía Real del Monte Pachuca, misma que posee actualmente gran cantidad del patrimonio. Los estadounidenses las venden porque cada vez era más difícil desaguar las minas para extraer plata u oro, y ya era poco rentable en cuestiones de costo-inversión. Actualmente, y a partir de 2017, las minas en Hidalgo terminaron completamente, la minería completamente terminó, y desde hace décadas solo es algo simbólico. Para la población se percibe como una anécdota del pasado, y como más adelante explicaré por qué la ciudadanía lo percibe así. Aunado a esto, pues la pérdida de patrimonio en Hidalgo por malas gestiones del mismo, del mismo gobierno, quizás, claro que pues algunos se han convertido en museos, pero la gran cantidad de patrimonio minero se ha perdido. Tan solo se tienen registradas entre Real del Monte y Pachuca 116 minas. Algunas de ellas pues están en mal estado debido a estas malas gestiones, han perdido evidencia patrimonial física, han sufrido daños en su arquitectura de manera irreparable. En el mejor de los casos, solo hay vestigios de las mismas. La hipótesis va dirigida o está encaminada a que, debido a la gran cantidad de propuestas de inversión de inversores privados del gobierno, del Estado de Hidalgo, también de colectivos y de laboratorios ciudadanos interesados en proteger este patrimonio, están enfocados en recuperarlo bajo un enfoque turístico. Sin embargo, yo creo que primero es imperativo conocer las determinantes sociales y el contexto donde se encuentra cada patrimonio. Y para conocer las tendencias sociales y estas condicionantes, pues es importante conocer los aspectos futuros. Para esto, pues es necesario la prospectiva. ¿Qué es la prospectiva? Pues son los estudios de futuro a partir de un análisis cuantitativo de tendencias sociales y utilizando diferentes instrumentos de medición de estadísticas y tendencias, como la entrevista, por ejemplo, o las encuestas. Se puede determinar de alguna manera experimental una cierta serie de escenarios en la cual se pueden
reutilizar este patrimonio, estas minas, a la par de un beneficio social para los barrios vecinos. Es necesario, pues, este ejercicio prospectivo para generar propuestas reales con un enfoque pues verdadero, ¿no? Y que sea reciclable, que sea incluyente con la población de estos barrios, mismos que determinan el valor de uso del recinto. Estos pues determinan también los requerimientos de las actividades que se podrían realizar en los mismos. Los objetivos, pues, el primero es analizar la perspectiva, prospectivamente las propuestas que existen actualmente de los planes de desarrollo municipal, de los planes privados y de algunas instituciones ciudadanas, generando con esto diferentes escenarios. Los otros objetivos están orientados a determinar el impacto social de una propuesta prospectiva y determinar tentativamente cuál sería la temporalidad y el valor de uso en el barrio Camelia y los alrededores como San Miguel Cerezo, El Bordo, que también son barrios mineros adyacentes a las minas de Camelia, en el caso de este estudio. Algunos escenarios posibles son implementar recorridos turísticos en la zona, la llamada Ruta de la Plata, enunciar el Plan de Desarrollo Municipal, misma que contempla, pues, impulsar la economía por medio de diferentes talleres y actividades culturales, como se ha realizado en otros lugares, incluso dentro del contexto de Pachuca, ya se conocen varios ejemplos. Pero la situación actual de Pachuca, la cual realicé estudios de campo, estadísticas, también en fuentes como CEDESOL, el INEGI y los AGEPS, encontré un gran índice de marginación, no solo en el barrio Camelia, sino también en varios puntos clave del recorrido turístico planeado por el gobierno del estado. Tan solo en barrio Camelia, más del 30% no tiene internet, no tiene agua potable el 60%, 20% no tiene drenaje, hay 63% de analfabetismo en esta zona debido a la carencia de instituciones o de accesibilidad a la educación en estos barrios mineros. El 50% de los mismos pues no cuentan como elementos básicos de vivienda, como un refrigerador. Casi el 20% de las viviendas tienen pisos de tierra, sin contar con equipamiento urbano, que tienen amplias carencias en el alumbrado público, por ejemplo, también como carpetas asfálticas y pues un largo etcétera, ¿verdad?, de carencias. Entonces, pues resultaría necesario, antes pensar de cualquier programa turístico, realizar un programa de beneficio social en cuanto a la infraestructura y los servicios básicos, utilizando para esto como medio de gancho, podría ser el patrimonio minero existente en esta zona. Alejandro, te resta un minuto. Claro, no cuesta mucho entonces, pues, imaginar cómo, pues, un centro de asistencia social podría caber muy bien utilizado en este patrimonio. Algunos casos análogos son los museos de Zacatecas, el museo mismo que existe en la mina de Acosta, en Real del Monte, la mina de dificultad igual ubicada en Real del Monte. Son espacios que se han reutilizado para diferentes fines, ya sea museos, centros de exposiciones, centros de ópera, centros sociales. La mayoría han sido museos u otro tipo de infraestructura mercantilística, pero pues también se podrían utilizar con un enfoque más social. Para finalizar, realicé una encuesta para conocer el enfoque de las personas que viven en estas zonas, de barrio Camelia, y me encontré con algunas estadísticas. La mayoría son de Pachuca, un gran porcentaje también es migración de otros estados y municipios. También encontré cuestiones de su laborabilidad o de su ocupación. Un gran porcentaje de ellos trabaja de manera independiente o de la informalidad o en empresas privadas. La mayoría vive en la informalidad en cuestiones de trabajo, por lo cual también se vuelve imperativo, pues, el acceso a estas ocupaciones. El acceso a la educación, también como acceso a servicios como agua potable, áreas verdes, alcantarillado, drenaje, internet, son las más votadas. Asimismo, como el enfoque que tiene acerca de la minería,
es algo conocido, sin embargo, la mayoría de las personas no se siente identificada. Como una mera conclusión que yo saqué de este análisis, no se siente identificada con las minas o con el pasado minero, a pesar de que este ha sido muy latente, conocen bastante acerca de estos procesos industriales. Tienen igual como una manera de enfoque de cómo se podrían reutilizar estos centros, pues concluí que la mayoría de estas personas o de estos vecinos tratan de reutilizar, o más bien les gustaría reutilizar estos centros mineros para actividades en beneficio de la comunidad, como talleres, centros de salud, escuelas y centros de capacitación. Esto aunado a la gran carencia de estos servicios en estas zonas. Y como manera de conclusión, pues me gustaría decir que la obtención de estos resultados pues resulta clave en estas encuestas y en esta graficación para tener un panorama más real apegado a la situación actual de marginación de la zona y rezago de la colonia Camelia. Contando con esta información, solo restaría concluir la interpretación de resultados, así como plasmarlos en una serie de infografías ilustrativas para ofrecer una propuesta o una serie de propuestas partiendo de los resultados de estas encuestas. La importancia de los casos análogos, enuncié, refuerza esta investigación, no solo para determinar históricamente, también para lograr una sinergia entre los cuales estos casos puedan tratar de crear un proyecto real en cuanto al acuerdo del contexto social y el patrimonio existente. El bienestar social y el acceso a estos servicios de infraestructura juega un papel importante en las condiciones sociales y del medio que son imperativas para pronosticar, se puede decir, o garantizar cualquier proyecto a futuro con intención turística. Y pues eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias al arquitecto Javier Alejandro Mohedano Durán por compartirnos sus investigaciones. La minería fue pilar de la generación de trabajo y por consecuencia epicentro de población en varios estados de nuestro país. Esperamos que los gobiernos puedan conservar el mayor número de estos espacios en buen estado para futuras generaciones. Muchas gracias. Nuestro cuarto ponente, Jorge Ignacio de León Romo, es arquitecto egresado de la FES Acatlán UNAM con la tesis Centro Pediátrico de Quemados Cítricos en 2009, colaborando en distintas empresas como proyectista, residente de edificación, supervisor de obras y ejecutivo de cuentas. Actualmente cursa el segundo semestre de la maestría en arquitectura en la Facultad de Arquitectura de la UNAM, dentro del campo del conocimiento de restauración del patrimonio arquitectónico. Su línea de investigación es conservación del patrimonio urbano arquitectónico. Le cedemos la palabra a nuestro cuarto ponente con el tema Nuevas tecnologías constructivas de la primera mitad del siglo XIX, aplicadas al patrimonio industrial de Zacatecas, el caso de la antigua fábrica La Zacatecana. Adelante. ¿Qué tal, Ramón? Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Pueden ver mi presentación, ¿verdad? Ok, bueno, pues efectivamente estamos bien. Adelante. Ok, muy bien, gracias. Efectivamente, mi título de investigación, que puede cambiar en las próximas semanas, tentativamente tiene el nombre de Nuevas tecnologías constructivas de la primera mitad del siglo XIX aplicadas al patrimonio industrial de Zacatecas. Curiosamente, vamos a ver otro tema relacionado con el patrimonio industrial. Quisiera definir primero qué es el patrimonio industrial. De acuerdo con el TISI, se refiere a que son los restos de la cultura industrial que poseen un valor histórico, tecnológico, social, arquitectónico o científico, y se basa en el desarrollo histórico del pasado del trabajo, en sus connotaciones sociales, tecnológicos y artísticos plasmados en el paisaje y las fábricas, las máquinas, las viviendas, y en hechos físicos que han transformado a las sociedades tradicionales. Esta es una cronología para explicar un poco el proceso industrial. Como ustedes saben, Zacatecas ha sido un centro platero por excelencia. La producción minera durante la primera década del siglo XIX fue mayor durante todo el virreinato.
Al mismo tiempo, la producción de textiles en los obrajes novohispanos también aumentaba en número de telares. Sin embargo, estos estaban limitados por la corona española precisamente para no competir con los productos importados de España. Y bueno, con la fabricación de las telas producidas en dichos obrajes, pues los trabajadores de las minas podían vestir. Y bueno, por lo tanto, Zacatecas tiene un pasado industrial desarrollado durante el virreinato. Y bueno, podemos ver estas fotografías. Después de la guerra de la independencia, la industria minera decayó y el país vivió una etapa muy convulsa. En 1830 se funda el Banco de Avío como una forma de diversificar las economías hacia otras ramas para que el país ya no dependiera de la actividad minera. Y esto se hizo a través del impulso de la industria textil. Y bueno, este banco otorgaba préstamos a artesanos y realizaba las gestiones necesarias para la importación de maquinaria. Y en este caso se considera a Lucas Alamán como el precursor de la industrialización en México. Después el Banco del Avío se fundó la Dirección General de Industrias, que bueno, también fue fundada por este mismo personaje. Ahora bien, de acuerdo con la tesis de maestría de Luis Antonio Ibáñez, existen dos periodos de industrialización decimonónica en México. El primero vendría desde la fundación del Banco de Avío y va de los años de 1830 a 1879, en donde el uso de vapor predominaba como fuerza motriz. Bueno, se trataba de primeras fábricas construidas ex profeso, o muchas veces se utilizaban viejos cascos hacendarios o molinos. Y el segundo periodo corresponde y coincide con el porfirismo, que iría de 1879 a 1910, y aquí pues las máquinas ya tienen un desarrollo tecnológico a través de la energía eléctrica y el ferrocarril y las importaciones en serie. Ahora bien, este es el objeto de estudio, es una antigua fábrica llamada La Zacatecana, resaltando sus valores históricos vistos desde hoy, pues pertenece a la primera época de industrialización comentada. Su periodo de funcionamiento fue de 1845 a 1914. Sus valores técnicos constructivos es que su funcionamiento fue a través de la fuerza de vapor, tuvo un funcionamiento mecanizado. Su construcción es con ladrillo rojo artesanal. La misma fábrica se adaptó a los modelos hacendarios del norte del país y pues esta chimenea como testigo del pasado industrial. Viendo esta imagen, si quitamos esta chimenea, pues queda el casco hacendario solo y pues ya no tendría el mismo significado, ¿no? Y como valor social, pues tenemos que fue detonador de la actual comunidad de la Zacatecana. Actualmente es una ruina propiciada por su situación de abandono. Y entre los daños, pues tenemos mutilación de muros, fallas estructurales, degradación del ladrillo y bueno, podemos ver todos los daños que tiene y son los mismos que se repiten en prácticamente todo el edificio y agregados en la chimenea, pues precisamente para no colapsarse. Ahora bien, las fábricas que funcionaron dentro de este primer periodo de industrialización, pues empleaban fuerza de vapor en sus procesos. Para eso se requería de una caldera que suministraba el vapor suficiente destinada a la máquina de vapor y esta a su vez generaba movimiento a otro tipo de maquinarias que ahorita vamos a ver. Sin embargo, en este caso de estudio, tanto la caldera como la máquina de vapor ya no existen, pero podemos ver que parte de sus vestigios porque se encuentran las bases en donde se empotraban dichas máquinas. Entonces, bueno, pues funcionaba de esta forma. Tenemos la chimenea en donde se expulsaban los humos, la caldera y la máquina de vapor. Podemos ver estas imágenes que probablemente fueron las utilizadas en esta fábrica. La máquina de vapor accionaba una serie de maquinarias que, por medio de transmisiones suspendidas en el techo o empotradas hacia los muros, y a través también de poleas
o malacates y bandas de cuero. Pues bueno, esta maquinaria se situaba todo lo largo de las galerías y la lectura de la ruina permite hacer una reconstrucción hipotética. Por ejemplo, en este espacio podemos ver que, bueno, actualmente se encuentra así, hipotéticamente pudo haber funcionado de esta forma con la transmisión superior que le dotaba movimiento a esta maquinaria. Este es un esquema como una constante de las fábricas europeas. De la misma forma tenemos caldera, el suministro de vapor hacia la máquina y el movimiento mecanizado hacia toda la fábrica, y la expulsión de los humos a través de la chimenea. Las fábricas que pertenecían al segundo periodo de industrialización, pues como les comento, ya utilizaban fuerza eléctrica o turbinas a través de ríos o bueno, de la fuerza de agua. Y pues un ejemplo de las poleas o malacates, que en este caso ya es de acero. Ahora bien, pues bueno, las chimeneas pues son los vestigios más claros de la industrialización del pasado industrial del siglo XIX. En un principio las chimeneas eran de sección cuadrada, estaban limitadas en cuanto a su altura y se encontraban adosadas a los edificios. Y a medida de que la tecnología avanzaba, pues también constructivamente las fábricas y las chimeneas avanzaban en su desarrollo, porque después se encontraban separadas del edificio, eran más altas y de fuste circular. Y pues el hecho de que sean circulares, pues obedecía a evitar el contacto, lo mínimo con los vientos. Estructuralmente, pues se componían de esta forma, en donde existía un engrosamiento en la base y a medida que crecían la corona se hacían más esbeltas. Constructivamente era de esta forma. De hecho, en el siglo XIX ya habían constructores especializados en chimeneas, era una especialidad. Y bueno, su razón constructiva, pues la podemos ver aplicadas en las torres campanario de los templos. Por ejemplo, es el mismo principio y también lo podemos ver aplicado en los faros situados en las costas. Es el mismo principio, como les comento. Ahora bien, pues las fábricas también adoptaron el ladrillo como material constitutivo. Y igualmente hubo un proceso de industrialización posterior en donde se empezó a mecanizar e industrializar el proceso por medio de hornos más especializados. Incluso en Zacatecas, ya en el Porfiriato empezó a haber una industria ladrillera. Y bueno, pues podemos ver que esto mismo se desarrolló también a través de... Jorge, te resta un minuto. Ok, se desarrolló a través de libros. Por ejemplo, el arte del tejero y el ladrillero del siglo XVIII. Y bueno, para concluir, pues me gustaría leer estas líneas del doctor Horacio Niemi. Y dice que el patrimonio no nace como tal, sino que nace siendo arquitectura. Es esa arquitectura que se vuelve especial al adquirir valores a través del tiempo y que actúa como mecanismo para encender la memoria colectiva. En esa búsqueda de esos valores es necesario dotar al edificio de otros significados. Los valores técnicos, constructivos y tecnológicos representan y definen al patrimonio industrial, convirtiéndolos en edificios únicos, dignos de conservar. La conservación no es posible sin la participación armónica de una sociedad que reivindique al objeto. Y eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias al arquitecto Jorge Ignacio de León Romo por compartirnos sus investigaciones. Es un gran reto desde un escaño académico sensibilizar a la sociedad y al gobierno de la importancia de la conservación del patrimonio construido. Y las chimeneas son elementos industriales en peligro de extinción. Otro reto para buscar mecanismos para conservarlos para nuestras futuras generaciones. Muchas gracias, arquitecto. Así es, muchas gracias. Gracias. Nuestro quinto y último ponente, José Arturo Ayala Torres. Estudió la carrera de Ingeniería y Arquitectura en la Escuela Superior de Ingenieros y Arquitectos de la Unidad de Camachalco del Instituto Politécnico Nacional. Antes de finalizar la arquitectura, colaboró en el Departamento de Arquitectura del Museo Nacional del Virreinato en Tepozotlán, Estado de México.
ha colaborado con el arquitecto Diego Pott en su despacho y después de los sismos del 19 de septiembre fueron invitados por el INAH para la intervención de edificaciones dañadas por el sismo. Desde el año 2017 ha tenido la credencial LEED, Green Associate de Arquitectura Sustentable. Desde 2018 participa como docente en la carrera de arquitectura en la Universidad Valle de México, Campus Lago Guadalupe. Actualmente está cursando el primer semestre de la maestría en Ciencias en Arquitectura y Urbanismo de esta unidad académica, en el taller de conservación del patrimonio urbano arquitectónico, con el tema Métodos de intervención y conservación del siglo XX en las edificaciones históricas patrimoniales. Le cedemos la palabra a nuestro cuarto ponente. Adelante. Hola, buenas tardes a todos los que nos acompañan por la plataforma que nos estén observando y por la latitud que nos estén viendo. Yo les voy a compartir mi presentación. Yo les voy a hablar de los métodos de intervención. Como me introdujo Ramón, nosotros fuimos invitados por el Instituto Nacional de Antropología e Historia para poder intervenir edificaciones históricas dañadas a raíz del temblor del 19 de septiembre del 2017. Mi ponencia es los métodos de intervención y conservación en el siglo XXI de edificaciones históricas patrimoniales. Mi justificación del proyecto. Era conocer las causas y los métodos utilizados en esas intervenciones. ¿Cómo fue que llegamos a esto? Las orígenes que tuvimos para tener estos métodos, para volver a darle una florescencia completa a los edificios que fueron dañados a raíz del temblor, que todos fuimos testigos y que tuvimos en nuestra vida, ¿no? De alguna forma. También es importante documentar los pasos seguidos en la realización de estas intervenciones, desde el proceso de cómo se dañaron, por qué se dañaron, cómo fue que las encontramos, hasta el momento de entregárselas otra vez a la población para darle un uso común, un uso diario para estas edificaciones. Y que asimismo sirva como un testigo para el tipo de restauración que se hizo en estas edificaciones. Para que en un futuro, que esperemos que no suceda, vuelva a ocurrir un temblor, vuelva a ocurrir algún daño por alguna causa natural o por intervención humana, haya una base para poder partir para otras generaciones. Mi investigación es una investigación histórico-narrativo-descriptivo porque va a ir llevándonos de la mano, va a ir dándonos a conocer cómo se hicieron estas restauraciones. A mí me gusta poder hacer estas comparaciones. ¿Cómo fue el proceso de una misma edificación? ¿Cómo se encontró, cómo se estuvo haciendo hasta la forma final ya que tuvo? Ya cuando la gente pudo volver a entrar, pudo volver a usarla y ver esa satisfacción, ver a las personas disfrutar de esa edificación, yo creo que es lo que realmente vale la pena cuando se interviene en una edificación histórica. Mira, nuestro planteamiento problema es, como ya ahorita lo comenté, fue el terremoto vino a cambiar la vida de muchas personas, ¿no? Incluso las de nosotros mismos, por X o por Y razones, ¿no? Creo que somos una generación, al menos en mi caso, una generación que vivimos con el recuerdo, o éramos muy pequeños, del sismo del 85. Nunca nos había tocado vivir un panorama así, hasta que tuvimos el sismo del 19 de septiembre del 2017. Creo que en ese momento se vio lo mejor y lo peor también de la sociedad en general, pero también creo que nos debemos de quedar con lo mejor que pasó, ¿no? Ver todas las personas que se preocupaban por ayudar, por cómo fue este proceso, creo que fue lo que realmente nos puede dejar como lección. Y bueno, como conocemos también, se afectó muchos estados de la República, o algunos estados del centro de la República. El Estado de México, Morelos, la Ciudad de México, Puebla, donde fue que se originó. Y desgraciadamente hubo pérdidas, hubo lesionados, y también se tuvo una necesidad de realizar una intervención a estos monumentos históricos. ¿Por qué? Porque fueron dañados y son monumentos que están catalogados y protegidos por el INAH. Para aterrizar nuestro tema de investigación,
son qué sitios de estudio vamos a tener, porque como dije ahorita, son muchos los sitios, ¿no? Podremos encontrar muchos en los estados que se vieron afectados. Los que vamos a aterrizar específicamente están en Ixtlalpan, en Ecatepec y en Tlalnepantla. Estos municipios que están cerca, están cercanos a la Ciudad de México, en la zona norte de la Ciudad de México, y que tuvieron un impacto directo de las ondas del terremoto, y que cada uno representó un reto para cómo se iban a intervenir, ya sea por el tipo de edificio, por el tipo de suelo, por el tiempo en que se hicieron, y los edificios que se van a investigar es la Casa Morelos en Ecatepec. La Casa Morelos, que fue en un principio pensada como una casa de descanso para los virreyes que venían de la ciudad de Veracruz hacia la Ciudad de México, una casa de descanso, y que luego, con el tiempo, se volvió cárcel, porque ahí pasó sus últimos días Morelos, con vida, ahí lo fusilaron, de hecho, y ya actualmente se usa como un museo y que es un centro comunitario para toda la localidad que está cerca en el municipio de Ecatepec. Otro es el Templo San Miguel Jaltocan, una zona que principalmente los pobladores son de actividades primarias, económicas primarias, pero que son sumamente orgullosos de su comunidad. Ellos siguen preparando teniendo sus costumbres incluso prehispánicas, sus alimentos, van a pescar a la laguna de Zumpango para preparar todos estos alimentos que pueden ofrecer, y que su mismo orgullo hace que tengan un arraigo cultural y un arraigo social hacia su templo, que es este que podemos ver en la imagen. Y la Catedral de Corpus Christi en Tlalnepantla, tal vez la más grande en tamaño y en volumen, y que también se encuentra en uno de los municipios que es enclave para el recorrido industrial de la Ciudad de México, que es la salida hacia el norte de la Ciudad de México, hacia el Bajío, y que ahí está enclavado Tlalnepantla, tal vez la zona más urbana donde se pueda tener, y que igualmente es un hito completamente para esta comunidad de Tlalnepantla. El proceso de investigación es, una vez que tuvimos la información de qué templos iban a tener, si teníamos para intervenir, es visitarlos para conocer cuáles fueron sus daños. Porque una cosa es verlas en fotos, pero incluso otra cosa es verlas y es hasta olerlas, ¿no? Otra es hacer el levantamiento arquitectónico, hacer los planos para poder documentar los daños y tener nuestro proyecto de intervención completo. Porque, como les mencioné, cada uno de estos edificios representó un reto técnico para nosotros. Cada uno incluso fue realizado con materiales diferentes, algunos fueron hechos con piedra, incluso nos encontramos que algunos fueron hechos con una mezcla ahí como de tierra con agua, entonces con el tiempo se volvió tierra seca, entonces ya no pudo haber tenido un agarre completo. Otros también tuvieron alguna intervención anterior donde a lo mejor no se usaron los materiales adecuados para que tuviera una función adecuada, entonces nos podíamos encontrar como con un catálogo completo, ¿no? Con concreto, con madera, con acero, con varillas, con cal, con piedras, con múltiples materiales, ¿no? Los cuales no son completamente compatibles unos con los otros. Y por último, la ejecución de la restauración. Ya estar atendiendo al edificio para poderlo restaurar y devolverlo a la comunidad en general. Mi objetivo general va a ser analizar los tres proyectos de restauración que se ejecutaron en Casa Morelos, en el Templo de San Miguel Jaltocan y la Catedral de Corpus Christi. Esto para tener los objetivos específicos de detectar los daños en las edificaciones, voy a categorizar los daños y realizar las comparaciones unos con los otros. No va a ser lo mismo una grieta que una fractura, que una fisura, que un desgajamiento, que si tengo pintura mural y que si incluso tuviera pintura vinílica sobre pintura lacal, va a ser diferente el proceso que voy a necesitar para poderlo intervenir. Esto yo lo que se pretende lograr, hacer esta comparación para poder tener un registro completo y recordando que comenté que fuera una base para futuras intervenciones. Para esto también nos ayudamos con tecnología, ¿no? A pesar de que los procesos constructivos fueron de
se tienen que hacer con materiales originales de esa época. Entonces tuvimos que hacer las mezclas de cal con baba de nopal, con pigmentos naturales, con pinturas a la cal. Pero nos ayudamos de tecnología, desde medidores láser, desde escaneo láser, desde estaciones totales, para medir bien los niveles de hundimiento de algunos edificios, para conocer bien cómo se estaban comportando las estructuras. Y uno de los elementos fue la ayuda del el uso de aeronaves no tripuladas. José, te resta un minuto. Perfecto. Comúnmente conocidos como drones, ¿no? Eso nos ayudó para el levantamiento, para auxiliar en el registro de daños y realizar el levantamiento interior. Y así como podemos ver en las fotos, poder hacer una comparativa. ¿Cómo la encontramos? ¿Cómo se llegó el proceso final? Este, por ejemplo, es un ejemplo. Esto es un retablo del templo de San Miguel Jaltocan. Se hizo con 900 fotografías pegadas unas con otras y que nos hizo poder observar bien qué daños teníamos, poderlo realizar en plano y poder hacer el proyecto de intervención. Las limitaciones que teníamos son la información de los lugares, a veces era incompleta, inconclusa o incluso difícil de conseguir. La desconfianza de los pobladores. ¿Por qué? Porque hay veces que hay personas que ya se habían acercado, pero pues no les cumplían con el objetivo. El difícil acceso de las autoridades, hay veces por el tema burocrático, ¿no? A grandes rasgos. Las condiciones para la intervención, por ejemplo, en Danepanta, teníamos que tener abierta la iglesia, entonces estábamos con el andamio a 25 metros, pero abajo se tenían que estar realizando las misas, incluso bodas, 15 años, ¿no? Entonces, tener cuidado también, tanto para nosotros como para las personas que hacían uso de este edificio. Y la pandemia por SARS-CoV-2, que nos limitó mucho en términos burocráticos y mucho en el número de personas que podíamos estar en los lugares. Eso sería todo por mi parte. Sí, les agradezco si tienen preguntas, les agradezco su atención y pues un saludo a todos. Muchas gracias al ingeniero arquitecto José Arturo Ayala Torres por compartirnos sus investigaciones. Los métodos para solventar los daños en desastres naturales que sufre nuestro patrimonio construido siempre estarán vigentes en un país que constantemente se ve impactado de múltiples maneras y se requieren establecer o actualizar códigos preventivos y correctivos para así mitigar las pérdidas económicas y sobre todo las humanas. Muchas gracias. Ahora que hemos podido escuchar estos interesantes temas, vamos a dar apertura a la sección de preguntas y respuestas. Se le hará una pregunta por panelista. De Sandra Gutiérrez para Alejandro. ¿Por qué crees que las personas no se sienten identificadas con el pasado minero de estos lugares? Buenas tardes, Sandra. Muchas gracias. Pues esta conclusión se origina a partir de la información obtenida en las encuestas, así como la entrevista con algunos desarrolladores de proyectos de intervención de este enfoque turístico que se tiene, así como el análisis de los puntos encontrados en los planes de desarrollo municipal en Pachuca. Dicho sea de paso, esto está basado en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de la ONU, donde se incentivan iniciativas para hacer partícipe a la sociedad de su cultura y de su patrimonio. Resultante de estos estudios, puedo concluir que no es en vano que se procure o se propicie retomar la identidad de los pueblos autóctonos, pues se ha mencionado que estos temas son importantes en diferentes tratados. Es normal, yo creo que debido al paso del tiempo, movimientos migratorios, además de las determinantes sociales, donde se ubica pues, este patrimonio que tiene, dicho sea de paso también, muchos problemas en cuestión de ordenamiento territorial, mencioné en la presentación también algunos aspectos en cuestiones de infraestructura, movimientos migratorios que benefician o que son un escenario perfecto, un caldo de cultivo perfecto para la pérdida del patrimonio y la identidad. Es algo que pasa normalmente y si no se tienen
una visión prospectiva hacia dónde seguía la sociedad y sus determinantes, pues se puede perder gran parte de ese patrimonio que se está perdiendo, y existen vestigios, como ya lo había comentado, en algunas zonas solamente existen vestigios debido a la mala intervención de algunas zonas y también de la poca culturización quizás que existe dentro de, de estos barrios. Muchas veces aprovechan este patrimonio para muchas veces construir sus propias casas, devastan algunas zonas, y es algo, pues, dicho sea de paso, muy lamentable. Y pues, en mi opinión, creo que está muy centrado el estudio de prospectiva con los movimientos sociales y la conservación de este patrimonio. No sé si respondí tu pregunta. Muchas gracias, Alejandro. Tenemos otra pregunta para el arquitecto Jorge de León. Esta la hizo la arquitecta Gisela Reyes Cartagena y dice así: ¿qué factor propició la creación de la industria textil en Zacatecas? Adelante. Ok, gracias. Gracias por la pregunta. Hubieron muchos factores que coincidieron, o sea, desde factores políticos, económicos, incluso familiares. O sea, en un principio hubo una diversificación en las economías. Entonces, para no depender de la actividad minera, se empezó a impulsar la actividad industrial. Y coincidió también con el Banco de Avío y hubo ciertos tratos por ahí. Finalmente la industria se asentó, por llamarlo de algún modo, en una hacienda muy famosa, muy grande, una hacienda ganadera, que era, cuyo propietario era hermano del presidente de ese entonces, del presidente de Zacatecas. Entonces, de esa forma fue como se creó la industria textil en Zacatecas. Esta fábrica de la Zacatecana es la primera industria textil de la región. Y bueno, de esa forma fue como surgió. Muchísimas gracias, Jorge. Vamos a pasar a otra pregunta. Para José Arturo Ayala, de parte de Jimena de los Reyes, ¿qué determina el tipo de intervención que se debe de hacer para cada inmueble? Lo que nos va a determinar va a ser qué tipo de daño se presentó. Si fue por una fractura, una fisura, una grieta. Y una vez definido eso, es qué tipo de material es nuestro material base. Si es un muro de mampostería, un muro de concreto, incluso de madera, es ver qué materiales vamos a utilizar para hacer compatibilidad unos con otros. Una vez definido esto, incluso hay que ver cuál es el origen de este daño, si es por un temblor, si es por alguna intervención, si es por algún elemento añadido posteriormente o algún retiro de algún elemento estructural que hizo que fallara este edificio. Incluso puede también, como dije, el tipo de material, y que eso nos va a afectar por completo a nuestro proceso constructivo que se va a hacer. Una vez definido eso, se hace el proyecto y se hace el planteamiento de ejecución de la intervención y se ejecuta para darle la estabilidad completa al edificio. Muchísimas gracias por tu respuesta. Tenemos una pregunta más. Esta es para Eric Guzmán, de parte de Daniela Velázquez. ¿Por qué crees que los palacios nobiliarios han sido utilizados mayoritariamente como museos y restaurantes? ¿Consideras que sería imposible regresarles un uso habitacional? Adelante. Muchas gracias, Daniela, por tu pregunta. Y bueno, la Ciudad de México obviamente está basada en el estilo antiguo romano, en el cual a partir de la Gran Plaza se creaban justamente las casas nobiliarias. Y yo creo que por esta ubicación que tienen en el centro de toda la ciudad y por el gran tránsito que existe en ellas, se utilizan como museos y restaurantes. Y para la otra pregunta, no es imposible regresarlas a que sean habitacionales, sin embargo, sería muy costoso, ya que requieren de un mantenimiento muy impresionante, y la gente que tiene esta economía para poder hacerlo,
no les gustaría vivir en un lugar que es tan transitado y buscan algo más privado, algo más alejado de toda la ciudad. Muy bien, muchísimas gracias. Pues tengo algunas otras preguntas más. Tengo algunas felicitaciones para todos nuestros panelistas. Les comentamos que hemos llegado a 62 participantes a través de este medio y que también estamos teniendo impacto en diferentes redes sociales como Facebook. Saludos a todos. Una pregunta más. Para Jorge, en tu proyecto de restauración, ¿incluirías el ladrillo como principal material para realizar las reintegraciones o crees que estas deberían realizarse con otro tipo de material? No, definitivamente sí debe de ocuparse el ladrillo. Al ladrillo yo le llamo al tabique actual, puesto que el edificio está construido con ladrillo, pues sí tiene que ocuparse un material similar, tanto en su composición como en sus dimensiones. Y bueno, en la zona hay diferentes ladrilleras, entonces por ese lado no habría problema de conseguir un material de ese tipo. Entonces sí, definitivamente ocuparía el ladrillo en las reintegraciones que se lleven a cabo en la restauración del edificio. Muchas gracias por tu respuesta. Ya estamos sobre el tiempo, entonces déjenme. Todo el resto de las preguntas se les harán llegar para que posteriormente nuestros panelistas puedan contestarlas. El tiempo se nos ha terminado. Agradecemos a la audiencia brindarnos su tiempo para escuchar los interesantes e inquietantes temas de cada uno de los estudiantes. Cabe mencionar que este intercambio de información que se genera entre la audiencia y los estudiantes contribuye a la divulgación y forma parte importante de la retroalimentación que abre nuevos panoramas para nuestros investigadores. Agradecemos a nuestros ponentes por compartirnos sus investigaciones y a los invitados a aprovechar este evento para generar vínculos de investigación entre instituciones. Antes de cerrar esta sesión, me gustaría pedirles a los ponentes e igual manera a los participantes que quieran activar su cámara para poder tomarnos una fotografía del evento como parte de la búsqueda de dinámicas de integración. Estas imágenes serán posteadas en nuestras redes sociales. No olviden seguirnos para que puedan apreciar el material que generamos durante la semana de los eventos. Los invitamos a seguir nuestra mesa número 7, que inicia a las 3:45, con el título Estructuras. Se despide atentamente Ramón Eladio Álvarez Sierra. Que tengan una excelente tarde. Felicidades. Vámonos a la foto.